En el vídeo de hoy compartiré 5 cosas que aprendí y con las que me conecté mucho tras leer el libro Ser Mujer Negra en España de Desiree. Hola, soy Leia del canal Leia y os doy la bienvenida a un vídeo más de mi canal. Antes de compartir los aprendizajes, quiero deciros cómo llegué a este libro. Llevo algunos años viviendo en España y recuerdo que cuando decidí salir de Portugal para empezar a vivir aquí, una de las primeras cosas que pasaron por mi cabeza fue: ¿España tiene personas negras? Yo estaba convencida que no, no tenía, y que lo iba a pasar mal, muy mal, ya que ser la única persona negra en los espacios no es para nada fácil. Para los que no estáis familiarizados, hasta hace 4 años en Portugal, cuando se enseñaba España y se enseñaban las personas que viven y vivían en España, nunca enseñaban personas negras. Y yo, como mucha gente, he creado mi imaginario del país basado en lo que he visto en la tele. Cuando empecé a vivir aquí, me di cuenta que la tele me había mentido. Existen personas negras en España. Y una de las primeras que conocí a través de Twitter fue Desiree. A ver, conocer tal cual en ese entonces no. Yo sabía de su existencia y ella no conocía la mía. Eso es. Desiree es una funcionaria, bloguera, comunicadora y activista afroespañola, cuyo protagonismo ha sido cada vez mayor en las redes sociales gracias a sus vídeos de YouTube, sus colaboraciones con Playground y su opinión en su blog y en la revista digital feminista Locas del Coño, donde escribe sobre temas de actualidad, activismo afro, feminismo y racismo. Ser Mujer Negra en España es su primera obra literaria. En ella, Desiree nos cuenta cómo es vivir siendo mujer y negra en España, cómo es sentirse siempre diferente y cómo es ser testigo del racismo que todavía existe en el país. A continuación, os comparto las 5 lecciones más importantes que saqué del libro. La primera lección está relacionada con la caridad y su estilo de comunicación. En las comunicaciones en contra del hambre de organizaciones como Dumont, UNICEF o Cruz Roja, casi siempre se enseñan imágenes de niños negros tristes, con la mirada vacía y con el cuerpo recubierto de moscas. O sea, casi siempre en estas campañas se utilizan imágenes humillantes de niños no blancos. La imagen de los menores africanos se explota menospreciando su dignidad y su privacidad para que algunas organizaciones no gubernamentales consigan fondos. Y no es necesario, en absoluto. No es necesario violar la privacidad de esas niñas que están en situaciones tan vulnerables. No hay que exponerlos así. Porque además también hay niños blancos en situación de vulnerabilidad y que no se les muestra del mismo modo. Como es el caso del anuncio que os voy a enseñar a continuación de la ONG Educo, que tiene como objetivo sensibilizar para la pobreza. Mami, ¿qué hay para cenar? Mira, cielo mío, esto es un bocata mágico, ¿vale? Es pan con pan y nosotras nos imaginamos lo que hay dentro, ¿sí? Vale. Cierra los ojos. ¿De qué quieres que sea tu bocadillo? Bacon. ¡Bien! Pues es de bacon. ¿Qué hueles? Toma, cielo mío. Cada 3 minutos... un niño cae víctima de la pobreza en España. Colabora con nuestro programa de becas comedor para que los niños que más lo necesitan reciban al menos una comida adecuada al día. La segunda lección está relacionada con la palabra negra. A lo largo de su infancia, a Desiree le gritaban negra, con el objetivo de agredirla verbalmente. La primera vez que un par de niños lo hizo, aparte de quedarse paralizada, eso la llevó de modo involuntario a reflexionar sobre su negritud. ¿Qué cosa es ser negra? ¿Qué debía de ser? ¿Qué tan malo era que lo decían y se reían? Son algunos de los ejemplos que empezaron a surgir en su mente. Esto me hizo pensar
en lo violento que es el proceso de identidad de una persona negra. Claro, porque cuando te dicen negra en tono pejorativo, lo normal cuando eres niña es que no te sientes bien y que no quieras ser eso que dicen que eres. Por otro lado, la descripción de este episodio también me recordó a mi hermana, que recuerda hasta el día de hoy un episodio traumático semejante. Le gritaron negra de pequeña, ella se sintió agredida, se lo comentó a mi madre y mi madre le quitó la importancia. A día de hoy reconocimos que reflexionar sobre la negritud es un lujo, lo cual mi madre no se lo podría permitir como mujer negra migrante en un país en lo que lo único que recuerdo que hacía era trabajar. Y que igual, mi madre tampoco sabía que decirle a mi hermana a punto de hacerle ver que lo que ella es está muy lejos de ser algo negativo. Lo que sí es negativo son los prejuicios y el comportamiento racista de la peña. Pero cuando éramos pequeñas y con nuestras limitaciones en la manera como veíamos y pensábamos el mundo, lo único con lo que nos quedamos fue con esa sensación de que lo que éramos no estaba bien. La lección número 3 está relacionada con los anuncios y las canciones populares racistas. Desiree creció en los años 80 y 90 del siglo XX siendo una niña negra y por ello, los niños que querían burlarse de ella lo hacían basándose en los anuncios de televisión y en las canciones populares racistas del momento. Desde las canciones de Georgie Dan, pasando por la marca de helados Frigo y terminando en Colacao, no les faltaban fuentes de inspiración constante a los niños para insultar a otros niños por su color de piel. Y antes de que vayáis a la caja de abajo de los comentarios poner cosas como «Pero bueno, es que los niños son crueles», os quiero compartir una excelente reflexión que nos deja la autora del libro sobre ese tema. A mi parecer, si pensamos que estas conductas no hay que frenarlas, tenemos un problema. Porque estos críos, que no van a ser críos toda la vida, crecerán. Y las agresiones que a los 7 o a los 10 años son solo ofensas verbales, si no se paran, mutan a otro tipo de agresiones. Y esas agresiones, que en un momento dado pueden poner en peligro mi integridad física, ¿quién las para? Si nadie le dio importancia cuando esos niños tenían 8 o 9 años y crecieron pensando que estaba bien insultar a las personas con un color de piel diferente, ¿qué haremos cuando esos chavales a los 16 o 17 años crean que está bien agredir a las personas con un color de piel diferente? ¡Excelente! Este libro necesita de ser traducido al portugués, al inglés, vamos, a todos los idiomas que se pueda. La cuarta lección está relacionada con tu país. Con frecuencia, le solían preguntar a la autora si se había ido a su país como si ella no hubiera nacido y crecido en España. Con eso lo que aprendí es que solemos lanzar preguntas a las personas sin ser conscientes del nivel de intimidad o de privacidad que transgredimos al hacerlas. Y quiero reforzar tendemos porque aunque este aprendizaje haya sido hecho en un contexto de agresión racial, yo creo que es algo que se puede aplicar a otros campos. Muchas veces nos creemos con el derecho real de merecer respuesta. Y si la otra persona de forma cortés dice que prefiere no responder, nos sentimos ofendidos. Hay preguntas que son demasiado personales e invasivas para responderle a una persona desconocida que probablemente lo único que quiere es satisfacer su curiosidad. Por último, la quinta lección está relacionada con los referentes. A las mujeres negras en España no se las veía. Si no se las veía, no existían. Y si no existían, no estaban en el imaginario. Y si no estaban en el imaginario, era imposible que les gustara a alguien. Esto me ha impactado mucho porque recuerdo haber vivido lo mismo en Portugal. Recuerdo que en mi niñez y mi juventud, mis referentes eran casi todos de Estados Unidos. Pero la realidad es que yo no he crecido ahí. En Portugal, tampoco había muchos referentes de personas negras en los medios. Saqué apenas 5 lecciones de este libro porque si no, este vídeo sería eterno. Me gustó mucho el humor, la transparencia, la sinceridad, las similitudes que encontré entre las vivencias de la autora y las mías. Bueno, aunque nos hayamos criado en países diferentes y que seamos de generaciones distintas. Por ello, definitivamente recomiendo este libro y espero que pueda ser traducido al menos al portugués porque conozco a mucha gente
que le interesaría leer esta obra. Por hoy es todo. Nos vemos en el próximo vídeo o entonces en mi Instagram. Bye.